Bien, muchas gracias, estimado alcalde. Buenos días a todas y a todos que habéis venido hoy aquí a esta segunda semana del empleo y el emprendimiento. Utebo, efectivamente, hoy es un municipio referente en el conjunto de Aragón. Ha tenido un crecimiento espectacular, no tiene que ver nada esta ciudad con la que era hace 20 o 25 años. El alcalde acaba de hacer referencia al altísimo porcentaje de población joven con expectativas de trabajar y de resolver su vida laboral en este entorno. Más de 18.000 habitantes lo sitúan como uno de los grandes municipios en Aragón, quizás conjuntamente con Calatayud, los dos más relevantes después de las tres capitales de provincia. Es una excelente iniciativa la que tuvo en su momento el Ayuntamiento de Utebo de apostar por la formación, por el empleo y por el emprendimiento. El emprendimiento es un campo de actividad esencial para nosotros desde el ámbito del Gobierno de Aragón. Como Agencia de Desarrollo Regional, que es el Instituto Aragonés de Fomento, hemos querido poner siempre encima de la mesa este triple vector que la jornada de hoy quiere poner de manifiesto cuando habla de talento, cuando habla de oportunidades y cuando habla de futuro. De talento porque hay personas capacitadas, preparadas, formadas, que necesitan de herramientas, instrumento y apoyo por parte de la Administración para aprovechar las oportunidades que les permitan materializar un reto y una idea de futuro. Una idea de futuro que consolide primero sus expectativas profesionales y segundo, ¿por qué no?, el germen y la creación de una empresa que dé lugar a la creación de uno, dos o más puestos de trabajo. Por lo tanto, el emprendimiento es una tarea a la que conjuntamente con ayuntamientos del territorio de Aragón queremos poner de relieve en el frontispicio de lo que es apostar por un tejido socioeconómico de vanguardia en Aragón. Y lo estamos haciendo estos últimos años. Hemos puesto en marcha desde el Instituto Aragonés de Fomento programas de emprendimiento en el área social, en el sector agroalimentario, en el de las industrias culturales y creativas, y desde hace unas semanas hemos iniciado también un programa de emprendimiento en el campo del desarrollo rural sostenible en las comarcas pirenaicas, las cuatro comarcas pirenaicas de nuestra comunidad, y al año que viene lo vamos a llevar también a otras zonas de montaña en las provincias de Teruel y de Zaragoza. El emprendimiento, pues, como reto, pero el emprendimiento requiere, por supuesto, de una tarea fundamental que es la formación de los emprendedores, la tutorización de los emprendedores, el poner a su disposición herramientas financieras para poder llevar a cabo sus propuestas, y requiere la colaboración con el tejido municipal aragonés. Y por eso Utebo, que supo apostar en esa dirección y crear su propio vivero de empresas, Utebo firmó un acuerdo con nosotros, con el Instituto Aragonés de Fomento, vigente, que esperamos renovar en el futuro y que permite y ha permitido integrar el vivero de empresas de este municipio de Utebo en la llamada Red ARCE, Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento, para trabajar coordinadamente y para trabajar en la formación. Por eso, el programa de estos tres días, desde mi punto de vista, no solo es ambicioso y oportuno, sino que recoge perfectamente las necesidades de la hora presente para materializar esos tres indicadores sobre los que estamos hablando hoy, de talento, oportunidades y futuro. Y los recoge perfectamente porque se va a hablar de emprendimiento social. Estamos en una coyuntura difícil, hay gente que lo está pasando muy mal, han crecido las desigualdades, hay empobrecimiento de sectores de las antiguas clases medias que están sufriendo en sus carnes los problemas de la exclusión social. Entonces, el emprendimiento social es una actividad que pone en pie sinergias económicas pensando en esa gente que lo pasa mal.
Les vamos a hablar también del emprendimiento agroalimentario, porque Aragón es un territorio en el que la industria agroalimentaria tiene un peso creciente. Tenemos una agricultura moderna, tenemos muchísimas comarcas aragonesas con un recurso fundamental que es el agua, el suelo y la preparación y capacitación, y necesitamos también jóvenes, hombres y mujeres, que apuesten por esa transformación del sector primario, poniéndolo en primera línea de del desarrollo socioeconómico, que eso es la industria agroalimentaria. Y vamos a hablar también de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es fundamental. Avanzamos hacia la economía digital. Dentro de 10 años el salto tecnológico habrá sido todavía más brutal, permítaseme ese adjetivo calificativo, de lo que lo ha sido en los últimos años. Y conceptos como Big Data, Internet de las cosas, inteligencia artificial, todas esas cuestiones estarán ahí en el candelero. Y nos capacitamos para ello, para desenvolvernos en ese mundo de la economía digital que va a crear centenares de miles de puestos de trabajo en el mundo en los próximos 10 años, o habremos perdido el tren del futuro y el tren precisamente de las oportunidades, como dice esta jornada. Se va a hablar de empleo juvenil, porque es el sector más castigado, es el sector que tiene más problemas para incorporarse en condiciones dignas al trabajo, aprovechando la formación que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tienen después de acabar sus ciclos formativos y sus grados, tanto en secundaria, en bachillerato o en la universidad o en formación profesional. Y se va a hablar precisamente, para concluir estas jornadas, de la formación profesional. ¿De qué formación profesional necesitamos? ¿De qué son esos ciclos de formación profesional? ¿De cómo orientar esa preparación para conseguir, como digo, ciudadanos libres, inteligentes, que sepan poner su talento al servicio, su talento al servicio de una idea emprendedora, o al servicio también de empresas ya consolidadas en las que ese talento puede suponer un valor añadido muy claro para mejorar en competitividad la empresa, para mejorar en capacidad de estar en primera línea y, en definitiva, para ser un territorio de futuro. Enhorabuena, pues, al Ayuntamiento, a su Gobierno Municipal, representado aquí por su concejal de Empleo y por su alcalde, y deseo que al concluir la jornada podamos ver luces en el horizonte y seamos capaces de ver que la apuesta por esa botella medio llena, que es como creo yo tenemos que ver el futuro, ha merecido la pena. Muchas gracias.